identidad y datos personales. ¿Qué tan accesibles son tus datos personales? Tu edad, tu fecha de nacimiento, tu dirección. ¿Qué tan accesibles son al internet? ¿Y cuántas personas pueden verlo? ¿Qué tan peligroso puede ser esto? Descúbralo en el reportaje del día de hoy. ¿Pero qué son los datos personales? Los datos personales es información que nos agrega como personas únicas. Entre ellos se encuentran la dirección de nuestro domicilio, la edad, nuestra fecha de nacimiento, lugares que visitamos comúnmente e incluso hasta la escuela en donde vamos. Entonces, estos datos son de gran relevancia y lamentablemente se revelan al exterior al publicarlos en redes sociales o al estarlos diciendo simplemente a cualquier persona. Entonces, hay que tener cuidado. Esos son los datos personales. ¿Y por qué son tan peligrosos estos mismos cuando están dentro de las redes sociales? Fácilmente, una red social es un lugar donde puedes sociabilizar con tus amigos, donde puedes compartir información para que ellos la conozcan fácilmente. Los lugares que frecuentas, el lugar donde vives, tu edad, tu fecha de nacimiento, el lugar donde estudias o donde trabajas. Existen también dentro de la internet personas malas, como en la vida real. Personas que desearían utilizar tus datos en tu contra. Y si no en tu contra, en contra de la sociedad, utilizando o falsificando tu persona y de esta manera hacer daño a una comunidad. Cuídalos con toda tu vida. Tener red social no es nada malo, pero si tiene algo de malo, revelar datos. Eso está sumamente prohibido. Y recuerda que si no quieres ningún tipo de problema, no tienes que publicar lugares o fechas muy importantes que sean de útil, ayuda para las demás personas y que te puedan extorsionar. Cero con eso, ¿vale? Y si deseas proteger tus datos en una red social, ve en esta misma la sección de ajustes, en la pestaña de privacidad, donde podrás encontrar todos los incisos que van a proteger tus datos, siempre y cuando tú lo desees. Recuerda que la información es tuya y tú te encargas de protegerla también. Ok, uno de estos ejemplos podría ser que cuando llega un encuestador y te puede hacer una encuesta y tú puedes dar tus datos personales. Ok, esto es malo, ¿saben por qué? Porque puedes dar aparte de tu nombre y todo, tu número de teléfono. Esto es malo, ¿saben por qué? Porque pueden llamar a tu familia y pueden decir que te tienen secuestrado y pueden pedir dinero. Esperemos este reporte les haya sido de utilidad y que de ahora en adelante sus datos personales estén totalmente protegidos. Así, de esta manera, evitar cualquier tipo de extorsión o fraude o intento de secuestro o acoso por internet o en vida personal. Entonces ya sabes, este video estoy seguro de que te va a ayudar a prevenir. Nosotros somos Emilio, Alan y José para prevenir cualquier tipo de peligro que tenga que ver con nuestra información personal. Gracias.